Hello, 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 hello. Good evening, welcome. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Good evening, Yes, coach. Good good evening. evening. Hey, welcome, nice. Todavía faltan bastantes que vengan, pero gracias por estar a tiempo. Times to be on time and also for your cameras, para los que ya tienen cámara. Oh my goodness, sorry. So nice. Let's see. Vamos a ver. Now we are. Todavía faltan. Solo vemos 17. My goodness, se fueron de parranda. Ya mañana es viernes y ya desde ahora agarraron. Pero bueno. Así es, así es. Vamos a ver, Steven Miranda viene conectándose. Steven Miranda él siempre agarra vacaciones antes de tiempo. Pero hoy. Good evening. Good evening, Steven Miranda, que no vino ayer. Ya dijeron los compañeros que usted andaba de parranda. Pero bueno. No, qué Bueno. porque me han contado que esas cosas son buenas, dicen, va, dicen. Ajá, así dicen, dice usted, va. Así dice, no, no dicen, nada más me han contado. Ah, ok. So, ya decía yo que parecía un poco sospechoso. Yo dije, no creo que Steven Miranda sea capaz, pero bueno, ya nos confirmó. No, 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 para nada. Nice. So, welcome. Now we are 19, ya vamos llegando a 20 casi. Okay. So, thank you for your cameras, para los que ya tienen cámara. Vamos encendiendo cámara los que no tienen todavía su camarita. Y tenemos un mensaje en el chat que dice, no podría asistir. Y buenas noches, no hay electricidad. Bien, so welcome. Let's start. How are you? How you feel? Vamos a empezar con las mismas preguntitas. Vamos a agregar una más. Pero se hace esto para que usted tenga eso, ¿verdad? No se le olviden las preguntas que vamos viendo. Se le toque a usted o a quien sea, usted sea capaz de responder. So, Alexis Alberto, tell us what day it's today. What day it's today. Today is Thursday. Today is Thursday. Okay, mire, Thursday. Tuesday, martes, Thursday, jueves, Thursday. Thursday, Thursday. Okay, very good. Today is Thursday. José Isaías, tell us, what is a today date? What is a today date? Is September 7, 2023. Perfect. Nice. Amazing. So today is September, Thursday, I'm sorry, Thursday, September 7th. 2023 or 2023, it's okay as well. So nice. Dora Stephanie, how are you? I'm very good, Miss. Okay, you are very good. Very nice. Okay, very nice. So then let's see, Jacqueline Beatriz. Jacqueline Beatriz, let's see how you feel today. I feel amazing. Oh my goodness, that's good. You feel amazing. Nice. Let's see, Christian Alexander, tell us positive sentence with the verb to be, cualquier sujeto, pero una oración. Positiva.
She is a teacher. Yay, very good. Okay, she is a teacher. Hey, vamos bien, vamos bien. Good. Let's see, Adriana Beatriz. Give us a negative sentence. Any subject with the verb to be, but negative. Una negativa, negativa. Question or sentence, sentence, negative sentence. She is not doctor. She is not a doctor. Very good. She's not a doctor. Okay. Nice. So let's see. Now, if I ask you this question, vamos a poner aquí en el chat. Deje ver. So let's see, if I ask you the question, what do you do? What do you do? Vamos a ver, si yo le pregunto a Romeo Antonio, what do you do? I do study English. Okay, very good. I study English, okay? So, nice. Esta pregunta, what do you do? Estás haciendo referencia a qué hace usted, como a qué se dedica. Ah, usted me puede contestar, por ejemplo, I'm a teacher. Mire, yo soy un maestro, right? I'm a doctor. Mire, yo soy un médico. Mire, yo soy esto, right? So, alguien está escribiendo en el chat acá también. So, what do you do? I'm a doctor. I'm a nurse. So, lo que usted hace, okay? What do you do? I'm an employee at the Pizza Hut restaurant, right? Trabajo ahí en el restaurante ese, okay? Eso, right? So, let's see. Reina Esmeralda, what about you? What do you do? Hi. Yo no tengo especialidad, soy ama de casa, no sé cómo se dice. Ah, how do you say ama de casa? How do you say ama de casa? Ajá, cuando yo le digo how do you say, mire esta pregunta, qué bueno que salió aquí a la. How do you say, y aquí está la palabra, in English, right? So, cada vez que usted, mire, tenga un maestro, quien sea, y usted le quiera preguntar a su maestro, mire, ¿cómo se dice tal cosa? ¿Ok? So, usted le puede decir, no en español, en inglés. Usted le dice, teacher, how do you say ama de casa in English? ¿Ok? Ajá, okay. Ahí la pregunta. How do you say ama de casa in English? ¿Cómo se dice ama de casa en inglés? Ok. Housewife. Hey, there you go. Housewife. Entonces, usted, Reina... Esmeralda, usted me puede decir, I am a housewife, ok, housewife. I am housewife. Ok, ok, nice. What about you, Karina Elizabeth? I am a student. Ok, very good, I'm a student, ok, so what do you do? Ok, ahí vamos bien. So, now, si yo le hago a usted la pregunta, miren, si ya tenemos las preguntas que ya la hemos escrito en su cuadernito de ayer, es repaso. Pero si yo le estoy poniendo alguna pregunta que no, anote, para que el lunes le vamos a preguntar, ¿ok? So, si yo le pregunto a usted, how old are you? ¿Qué le estamos preguntando? Vamos a ver, le vamos a preguntar a Steven Miranda, how old are you? Puede decir cualquier número, no hay problema, how old are you? Ajá, Steven Miranda. No, okay, no se preocupe. Ahorita le vamos a ayudar. Le va a ayudar Katherine Yvonne. Katherine Yvonne tiene así la cara que sí que tiene la respuesta allí. Vamos a ver, Katherine Yvonne, how old are you? Las niñas podemos inventar. Los niños tienen que decir la verdad. Pero las niñas podemos decir cualquier número, right? So, how old are you? Está preguntándole, David. Uh-huh, uh-huh.
Por eso le digo, las niñas podemos inventar. No sé cuánto inventaron, pero Okay, so. I 25. Okay, Twenty I twenty-seven am years old. 27 Okay, years old. nice. So ahí le están preguntando, como dijo Catherine Yvonne, ¿cuántos años tiene, right? I am, va a decir usted los años que tiene, years old. Okay, so years old. So I am 20 years old. Yo tengo 20 años. I am 18 years old. Como usted ya se puede los números, ¿verdad? Tiene que decir el número de su edad, right? Ajá. Let's see. Vamos a ver si le preguntamos a Víctor Manuel. Ahora a los niños le vamos a preguntar porque la edad a la dama no se le pregunta. Víctor Manuel. Okay. So, how old are you? I am 20 years old. Okay, I am 20 years old. My goodness, you're a baby. You're a baby, Victor Marie. So let's see, what about you, Rolando Daniel? How old are you? I'm sorry, Rolando, casi no le escucho. ¿Y ahora? You are in two devices. Ahora creo que sí. ¿Y ahora? No. Go ahead, go ahead. Yeah. I'm ready for class. Okay, so, but the question is right now, how old are you? Okay, Ah, ¿cuántos años tiene? Huh? How old are you? I'm 20 years old. Okay, but real, you're 20, Rolando, Daniel, also you're a baby. Tenemos bebés en la clase. You're a baby, okay? So, nice. So, dos preguntitas que hemos agregado, ¿verdad? Anote por ahí. El lunes a cualquiera le vamos a preguntar, what do you do? How old are you? Okay, usted debe de contestar. Now, let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Y nos falta preguntarle a Ana Maribel, porque Ana Maribel, si no le preguntamos, se enoja. Vamos a ver, Ana Maribel, tell us. Ana Maribel, había una tarea, right? Do we did the homework? Había una tarea, todos así como, es verdad. Así que si no la hizo, invéntela ahorita porque no sabemos a quién le vamos a preguntar. La tarea era que usted iba a hacer cuatro oraciones. Okay, cuatro sentences con las demonstratives, right? Los que vimos ayer, el these, that and those. Okay, les resumo rápidamente. Yo dije que voy a usar el these, lo vamos a poner aquí en el chat, these para objeto, cosa, animal, persona, que es una. Okay, y está cerca, yo lo tengo aquí en la mano. This is my computer. This is my phone. This is my purse. This is my wallet. Uno, okay. Y lo tengo aquí cerca. Luego tenemos el this, que no es lo mismo, que es para plural. Dos, tres, cuatro, cinco, 100,000, 50,000 cosas, mesas, sillas, perros, gatos, personas, lugares. Lo que sea, pero son dos o más de dos hasta lo que sea, ¿ok? Igual está cerca, usted tiene ahí tres cuadernos, por ejemplo, cerca. These are my books, or these are my notebooks, ¿ok? This is my friend, aquí está mi amigo, ¿ve? This is my friend, es uno, ¿ok? So this is my friend, pero si yo tengo cuatro personas aquí, these are my friends, ¿ok? Ahí estamos. Luego dijimos el that. That dijimos que también es singular, uno, pero el objeto, cosa, animal, persona, de lo que sea que esté hablando está lejos. Quiere decir que yo estoy como que señalando, ¿ok? Como señalando, que diga,
Aquella es la ventana. That is a window. Okay, yo lo señalo así como that is a window, right? So, una, pero luego tenemos el those. ¿Se acuerdan de those? Este dijimos que era plural. Dos, tres, cuatro, cinco, 100,000. Pero lejos. Usted dice aquella gente que va allá, right? Those people over there. Okay, those are my friends. Aquellos son mis amigos. Those are my friends. Okay. Esa era la tarea, ¿verdad, Ana Maribel? Menos mal que Ana Maribel ya tenía todas las oraciones hechas. Okay. So, Ana Maribel, denos una using this. This book. This book is yours. Okay, this is your book. Sería lo correcto. This is your book. Este es tu libro. Okay, this is your book. Nice. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Marvin Alberto, no lo habíamos visto. Marvin Alberto. So, Marvin Alberto, denos una oración usando these, que es el plural. These. Hello. Hello, Marvin. These are cell phones. Perfect. Very good. These are cell phones. Okay. Nice. Vamos a ver. Ahora le vamos a preguntar a Blanca Margarita. Blanca Margarita, give us a sentence using that. That. Permítame. That ball is far. That, one more time. That ball is far. Okay, very good, Margarita. That ball is far. Esa pelota está lejos. That ball is far. Nice. Vamos a ver, ahora le vamos a preguntar a... Ya le preguntamos a todos los que tienen cámara. Y solo faltan los que no tienen cámara porque no sabemos si están allí o no. Steven Miranda, porque va a decir que no vino ayer y que no se acuerda de eso. Pero bueno, vamos a la segunda ronda. Ya le pregunté, pero lo vamos a volver a preguntar. Vamos a ver. Steven Miranda, va, ahí está Steven. Ya vio el video, ¿verdad, Steven, de ayer? Lo empecé a ver en el bus, pero se me hizo un poquito difícil. Ok. Ok, no sé por qué me gusta molestarlo, Steven, no se me vaya a enojar, oiga, pero es que usted, como no tiene un nombre, que es el primero que, que siempre me acuerdo porque no tiene otro, Steven Miranda. La peculiaridad. Ajá, sí, yo sé. Vaya, entonces dice que vio el video y casual, esa parte del dos lo vio. No. No, vaya. No se preocupe, aquí hay compañeros solidarios y que estuvieron bien atentos el día de ayer. Por ejemplo, Víctor Manuel es uno. Víctor Manuel nos va a dar el ejemplo de una sentence using those. Those people are waiting in line. One more time, casi no se la escuchó. Those people are waiting in line. Okay, those people are waiting online. There you go, Victor Manuel. Very good. Okay, so that's the way. Okay, so esa era la tarea. Ya pasé la asistencia. No. My goodness. Sorry. Steven, no sé si tiene una duda, pregunta. No hemos pasado la asistencia, mire. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a tomar asistencia. ¿Dónde estamos? Bien, vamos a ver, este es el grupo de 9 a 10. So, Steven, ¿tiene alguna pregunta? ¿Tiene la manita levantada? No, 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 la levanté hace rato, pero fue ahí. Bye. Se fue el dedo. Ok, ok, no hay problema.
So, veamos. Attendance, like always, please let me know if you are here. So, Adriana Beatriz. Present. Nice. Alexis Alberto. Present. Nice. Alexis no le hemos preguntado. Ah, sí, cómo no, ya le pregunté. Fue el primero que le preguntamos. Sí, Alison Rebeca. Alison Rebeca. Present. Nice. Ana Maribel. Present. Nice. Angel Leonardo. Angel Leonardo, no. Blanca Margarita. Present. Nice. Carlos Andrés. Claudia Xiomar. Sorry. Xiomara no está. Ver esta cuestión aquí. No. Christian Alexander. Present. Nice. Cynthia Allison. Cynthia Allison, me pareció ver que estaba conectada, pero no sé. ¿No? Y algunos ya me los puedo, fíjense. Cynthia no contesta. Dora Stephanie, sí, ahí está. Present. Nice. Elida Beatriz. También. No. Elida Beatriz, no. Then we have Eric Anderson. Present. Nice, Eric. Jacqueline Beatriz. Present. Nice. Floridalia. Floridalia no ha venido. Let's see. Steven Miranda, ya le coloqué la asistencia. Floridalia no. José Isaías, ahí está. Present. Nice. Karina Elizabeth también. Present. Nice. Catherine Yvonne, ya está, ya está. Le preguntamos. Marvin Alberto también. Present. Raúl Alejandro, no lo he visto. Ya ven que ya me los puedo, sí, ya. Reina Esmeralda, también. Present. Está. Nice. Rolando Daniel, ahí está. Romeo Antonio. Romeo Antonio, no. Present. Ah, ok. Sorry, Romeo, sí, también. Romeo ya me lo puedo. Quiero ver, y le puse que no, mire, ahí está. Víctor Manuel, ahí está. Jocelyn Elizabeth. Present. Nice. So, nice. We have a couple of absence right there, pero ni modo. Si es que ya me los puedo a varios de ustedes ya. Los que no ponen cámara, sí, ¿no? Porque si no me los puedo, ¿cómo voy a reconocerlos si ni pone la cámara? Pero los que sí ponen cámara, yo ya sé quién es. Ok, so nice. Antes de que se me olvide, mañana es el último día para enviar el comprobante. No sé si se acuerdan que ayer mandaron un mensajito al grupo de WhatsApp. Espero que todos ya lo hayan enviado, pero... si por ABC motivo hubiese alguien que no ha enviado eso, tienen hasta mañana. Recuerde que eso es importante, es parte de su responsabilidad que le permite ir avanzando en sus módulos. El que no manda eso no lo van a meter al siguiente. Así que si usted no lo ha hecho, primera hora mañana, imprima, firme, tómele la captura, escanee eso y lo vuelve. Y lo envía para que no haya ningún problema. Igual, agradezco a los que me han escrito preguntándome, mire tal ejercicio por aquí, por allá, mire este porcentaje llevo, mire cuánto me falta, cuánto tengo. O sea, le agradezco a todos los que se toman el tiempo para estar pendientes del trabajo de plataforma. Recuerde que esto es individual. Yo no le voy a poner ninguna nota a usted.
Yo a nadie le voy a decir usted pasó, usted se reprobó. Aquí usted se aprueba o se reprueba solito. ¿Cómo se aprueba? Teniendo el 80% en el trabajo de plataforma y el otro 80% en su asistencia a estas sesiones, ¿ok? Así es como usted va a aprobar. Si usted no cumple, automáticamente usted está fuera del programa. Entonces, hago mención de esto porque mañana, en teoría, van a revisarle que usted tenga completa la sección 3 y el midterm examen. El midterm examen es el examen de mitad de módulo. Eso es lo que le van a pedir, ¿verdad? Si usted sigue, va adelantado, ya va por la sección 4, 5, está bien, no es que esté mal, pero mañana le van a exigir sí o sí la sección 3 y el examen de mediado de módulo. Así que creo que la semana pasada ustedes lograron ver que cuando ellos revisan, toman una captura de los que hacen falta, de los que no han completado, y lo mandan ahí al grupo y ahí sale fulano de tal, tanto, satano, mengano, prengano, tanto. Entonces, yo se lo había dicho, usted no quiere estar ahí en la lista de los más buscados, vaya al día, vaya trabajando al día para que no haya ningún problema. Let's see, Marvin Alberto, no problem. Bien, ahí Reina Esmeralda, escríbame. No tenga pena, no me tenga miedo. Me escriba, me diga, me soy Reina Esmeralda. Mire, mándenme, eso sí, el número del ejercicio. Más rápido, más fácil para yo poder entrar a la plataforma y verificar. No me mande decir, miren este, ayúdeme. Pues sí, pero ¿qué número es para buscarlo yo rápido? ¿Verdad? Ahí busque usted, me dice, mire, es el 3 punto tal. Es el 2 punto tal, ¿ok? So, there you go, porque mañana van a revisar y no quiero ver los nombres de nadie ahí, ¿verdad? Que no han completado. So, questions, ¿estamos bien? ¿Está clara la información? ¿Duda? Yes. Rolando, everything is okay. Bien. Híjole, tengo aquí un montón de mensajes, hasta llamadas. Quiero ver. Y son de los chicos, de los alumnos. Bien, soy ahí, ya saben, ¿verdad? No es que yo no le quiera responder, pero ya no se puede. Ok, so now we have prepositions, ok. So, por eso agarré el teléfono, porque mandarle las prepositions iba. Le voy a enviar aquí al grupo de WhatsApp unas prepositions, ok, bien bonita, y le vamos a mandar unos gatitos bien bonitos. Veamos dónde está el grupo 910. Aquí está. So, prepositions. En español tenemos las preposiciones, ¿verdad? Usted tuvo que haber visto esto de las preposiciones allá cuando, cuando estaba estudiando tercer grado, ¿verdad? Arriba, abajo, en medio, a la par, atrás, sobre. So, al niño se le enseña, ¿verdad? The same in English, ¿ok? No es lo mismo que usted me diga arriba que abajo, ¿verdad? No es lo mismo que usted me diga a la par que al otro lado, ¿ok? No es lo mismo. Eso de las prepositions hay que aprenderlo. Lastimosamente no hay como una clave mágica. Simplemente hay que aprenderlo, ¿ok? Hay que estudiar, aprender, memorizar. A veces a un alumno me dijo en una ocasión, mire, yo en cuanto me entiendan, yo voy a decir cualquiera la que se me venga a la mente. No, no es así, porque no es lo mismo que yo le diga, mire, el lápiz está en la caja, a que yo le diga el lápiz está abajo de la caja, a que yo le diga el lápiz está arriba de la caja, que yo le diga el lápiz está a la par, atrás, ¿ok? No es lo mismo. Entonces, las prepositions nos dan ubicación, ¿ok? Y usted va a ocupar las prepositions para ubicar una cosa, una dirección, un objeto, lo que sea, ¿ok? So, por eso es importante, ¿ok? Es importante que yo las aprenda. Acá en el manual solo nos pide estas.
Yo le he mandado ahí una de gatitos, que hay más, porque no son solo estas. Pero me conformo con que domine estas. Ya más adelante usted va a ir viendo otras prepositions y va a ir agregándole. Pero quedémonos con las que tenemos en el manual. Aunque ve ahí cuando tenga tiempo a los gatitos y vea, trate de interpretar el significado de esa preposition, right? So, let's see. We have the example right here. So, the keys are in the box, okay? So, look at the picture. The keys, las llaves, right? The keys are in the box. So, in sería dentro, ¿verdad? Las llaves están adentro. Nosotros decimos adentro, pero yo creo que la palabra correcta es dentro de la caja, ¿ok? So, las llaves están dentro de la caja. Let's see the next one. The keys are in front. Digo are porque son dos llaves, right? The keys are in front of the box. ¿Cómo quedaría in front? Enfrente. Enfrente. Ok, muy bien. Ok, las llaves están enfrente de la caja. In front of the box. Then we have behind. The keys are behind the box. So, ¿cómo entiende usted el behind? Atrás. Atrás. Ok, atrás de nosotros decimos detrás, pero yo creo que la palabra correcta es atrás, ¿verdad? Las llaves están atrás de la caja. Ok, so then we have on right here. The keys are on the box, ok, sobre la caja. The keys are next to the box. So next to, what would be the meaning for next to? Oh, no. Ajá. Después de la caja. Después o a un lado. A un lado. A la par. A la par de la caja, ¿ok? The keys are next to. Las llaves están a la par de la caja, ¿ok? Then we have under, ¿ok? The keys are under the table. Abajo de la caja, right? Abajo de la mesa. Under the table. So, be careful. Como le digo, a veces nos confundimos, pero no es lo mismo decir in, on, or under. Ok, imagínense que si usted me dice, no, mire, teacher, voy a llegar tarde porque ahorita voy in the bus, ok. Voy en el bus, in the bus. Esa es la preposición correcta. Pero yo ya he oído cuando me dicen, mire que voy a llegar tarde porque voy on the bus. Imagínese, ahí va arriba del bus, ahí, ¿verdad? Agarrado, colgado. No es lo mismo, ¿verdad? Que usted me diga que va on the bus. Be careful, le voy a decir, yo no me vaya a caer. O peor, como decimos, peor que me vaya a decir, mire, es que voy under the bus ahorita, híjole. No creo que llegue a la clase, ¿verdad? Porque va abajo del bus. O sea, ve en significado la gran diferencia que puede hacer. No me diga, ay, yo cualquiera, en cuanto me entiendan. No, le van a malentender su oración, right? Lo que usted quiere decir. So, prepositions are very important. So, trate de memorizarlas. Vea, acuérdese de los dibujitos, vea la cajita. Trate de tener la retentiva del significado para que cuando usted use cualquiera, lo emplee de manera correcta. Ok. So, let's see the activity. It says complete these sentences. Then listen and check your answers. Ok. So, number one is the example. It says the books are in the book bag. Ok. So, mire, are porque son varios libros, ¿verdad? No es uno. Tiene que ser plural. The books are in the book bag. Están adentro de la mochila, adentro del bolsón. Ok. So, let's see. Number two. Jacqueline Beatriz. Number two. Go ahead. Trate ahí de ver la imagen y emplear la preposición que usted considere que es la apropiada. Next to sería. Al lado. Ok, ajá, go ahead. Lea completita la oración. Ah, donde dice the DVD player is
Next to, pero es que... Sí, ahí va bien. Next to the TV. Ok, next to the TV. Ok, so the DVD player is next to the TV, a la par del televisor, right? Nice. Let's see. Then we have Steven Miranda. What about this one, the map? The map is under the newspaper. Perfect. Very good. The map is under, okay, under the newspaper. Very good. Let's see. The next one, number three, will be for Karina Elizabeth. The chair is behind the desk. Okay. Okay, very good. The chair is behind, okay, behind the desk. Nice. Catherine Yvonne, number five. Catherine Yvonne. The wallet is on, ajá, ¿te acuerdas? Eso ya lo vimos, ajá. Hasta en la conversación que tuvimos ayer, ahí estaba, ajá. No vine ayer. Casual. Cabal, así es siempre, ¿verdad? Es que yo, es cabal, ese día no vine. Ok, Purse, ajá, pero ahí va bien, Catherine Yvonne. The wallet is the under. On the purse, no, under no, porque la billetera es la que está arriba. Y la purse es la que está abajo. Okay. So the wallet is on the purse. Está sobre la cartera, ¿verdad? Sobre la cartera, el bolso. Nice. Dora Stephanie, number six. The cell phone is front of. ¿Cómo se dice? Book address, ¿verdad? Address book, ajá. The address. There you go. Okay, nice. The cell phone is in front, okay? Can be, right? In front of the address book. Okay, nice. Creo que sí se logran entender, ¿verdad? Las prepositions no es algo que sea algo astral, más bien es algo que yo debo de ubicar en mi mente y ver las cositas, los objetos, lo que sea que yo estoy viendo y saber ubicar, ¿ok? Saber ubicar el, la preposición, ¿ok? De tarea, ¿verdad? No le voy a decir escriba 20 oraciones porque yo sé que ustedes pasan ocupados. Escriba una de cada uno de estos. Quiere decir que usted va a escribir 6 oraciones, una con in, una con in front, behind, on, next to, ¿ok? So, con eso vamos a empezar el lunes. Mañana no hay clase, ¿verdad? El día lunes vamos a empezar. Usted me va a ir leyendo, al que le toque, su sentence with the preposition, right? So, por cuestión de tiempo, no, no lo vamos a hacer acá, ¿ok? Pero sí queda de tarea, ¿ok? So, now we have this new section, ¿ok? So, con el manual, recuerde que vamos lento pero seguro, pero el manual lo tenemos que terminar, lo tenemos que cubrir en las 2 semanas que nos quedan, ¿verdad? Estamos acá con la sección 3, prácticamente tenemos que llegar a cubrir todo, ¿ok? Let's see. We have another question right here. The question is, where are you from? So lo vamos a escribir acá en el chat también. So where are you from? Oops. Where are you from? Miren, todas las preguntas que nos van apareciendo de momento, las que hemos visto, todas llevan el verbo to be. Eso del verbo to be, are, is, am. Clarito, clarito, clarito. Mire, eso es lo que usted en este módulo se lo tiene que llevar al otro. No voy a llegar allá al módulo 2. No, fíjese que eso del are is no lo vimos, ¿verdad?
pasé de noche, sí, es cierto que estamos de noche, pero no tiene que pasar de noche, usted tiene que acordarse, are es para plurales, ¿verdad? They are, we are, dos gentes, tres personas, cuatro perros, cuatro gatos, lo que sea, ¿verdad? El is es para uno, un perro, un gato, un niño, una mesa, is, ¿ok? He is my friend, ¿ok? So, todas las preguntitas que vamos viendo, todas van con el verbo to be. So, where are you from? So, Christian Alexander, where are you from? Chris? I am from El Salvador. Perfect, perfect, perfect. Ok, I'm from El Salvador. Lo vamos a poner acá en el chat. Recuerde que usted puede usar apóstrofe o solo I am from El Salvador. Oops. I'm from El Salvador. Ok, so no le vamos a preguntar a los demás porque pues aquí todos somos salvadorians, right? Nadie me va a decir I'm from China. Digo yo, va. No sé, puede que tengamos aquí un extranjero, como por ejemplo, ¿dónde está? Steven Miranda. Ahora va a salir con que es de por otros lados. Pero, bien, so, where are you from? Cuando le hagan esa preguntita, I am from El Salvador, ¿ok? Ahora, si le preguntan a usted, where do you live? Esa ya es otra pregunta, mire. Parecida, pero no es lo mismo. Where do you live? ¿Qué le están preguntando ahí? Si yo le digo, where are you from? Hey, I'm from El Salvador, but where do you live? Ahí sí, mira, ahí le están preguntando que a dónde vive. Ok, ahí sí. Usted puede contestar, por ejemplo, I live, live es el verbo vivir, right? I live in San Salvador, no sé, ¿verdad? Y usted va a poner su ciudad, su barrio, colonia, caserío, residencial, penthouse, donde vive Steven, ¿verdad? Lo que sea, ¿ok? So, I live in San Salvador, I live in Mexicanos, I live in Soyapango, I live in San Miguel, ¿right? So, ahí ya es una pregunta más específica. Where are you from? Country, país. Where do you live? Lugar. Ah, mire, yo vivo aquí en La Libertad, la playa, right? So, where do you live? Nice. So, this is the new section that we have. Déjenme ver aquí que sí estoy compartiendo pantalla, right? So, let's see. We have this part right here, okay, about cities and countries, okay? So, más que saber la respuesta de esto no es clase de geografía, ¿verdad? Esto más bien es cultura general, que usted me diga cuál es la ciudad de, estas, de estos países. It says right here, the 10 largest cities in the world, based on the population in the metropolitan area, ¿ok? Este es un artículo, una investigación de las 10 ciudades más grandes en el mundo. No más grandes en territorio, sino que dicen que está basado en population. ¿Qué es population? Población, muy bien. Población, basado en la población, es decir, la cantidad de personas que viven en el área metropolitana. ¿Ok? Sorry. Como le digo, no me interesa que si usted sabe cuál es la ciudad de este país. O sea, no, lo que tal vez nos puede interesar es la pronunciación, right? So we have Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, Sao Paulo, Jakarta, Osaka, Delhi, Mumbai, that it's Mumbai, and Los Angeles. Déjenme, espérenme. Sorry. So, and then we have the countries right here. So countries, we have Brazil, India, Indonesia, okay? Indonesia,
español, right? So English, that would be Indonesia, Japan, Mexico, Korea, and the US, okay? So, so, como le digo, aquí están las respuestas abajo, o sea, esto no es importante saber, pero la pronunciación, right, de las countries, cities, nationalities, that would be nice, okay? So, let's see, we are going to move on to the conversation, okay? The conversation that it's called, are you from Seoul? ¿Sabe usted qué es Seoul, right? La capital nice. De... Ajá, la capital de... Corea. Corea. Hey, ya vea que pueden geografía, están ubicados en el mapa. Nice, ok. ¿Por qué? Aquí dice, ¿eres tú from Seoul? Como que yo le diga, ¿eres tú de San Salvador? ¿O eres tú de tal departamento, municipio, right? So, are you from Seoul? That's the name of the conversation. Let's see, this conversation is between Jessica and Tim, okay? Tim and Jessica. It says, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oiga, originally, originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from the June. ¿Qué es the June? Another city. Another city, okay. Son ciudades de esa gente china, ¿verdad? Son otra ciudad muy famosa de ellos, right? So le dice que si era ella de Seoul, no, le dice somos de the June, otra ciudad. So it's your first language Korean? Yes, it is, okay? So, le dice ella, ¿verdad? ¿Eres tú de California, Jessica? Y ella le dice, well, my family is in California now, okay? Mi familia es de California. Es, mi familia está en California en este momento, pero nosotros somos originarios de Corea. Y entonces viene Tim y le dice, oh, tu mamá es coreana, from Seoul, are you from Seoul, eres tú de Seoul, la ciudad, esta ciudad, no, le dice, nosotros no somos de Seoul, nosotros somos de Jeju, que es otra ciudad, entonces viene y le dice, ah, entonces, el coreano es tu primer lenguaje, y sí que lo es, le dice, ok, so that's the conversation, ok, so, let's see, we have time to practice, okay? Vamos a poner aquí un parcito a que lo practiquen. Y le vamos a decir, José Isaías, please, be team, okay? José Isaías, be team. And Adriana Beatriz, be Jessica. Please, go ahead. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, perfect. Okay, perfect. Very good. So, let's see a couple of words. Okay, veamos unas palabritas nuevamente. Okay, so, originally, right? Originally, okay. Let's see, originally. Originally. Then Korean, son countries and nationalities. Más adelante usted va a ver countries and nationalities porque es importante por la cultura del idioma saber, porque acuérdese que el idioma inglés es hablado por
people around the world, right? No solo US people, hay Koreans, Latin Americans, so todos los países, right? Es importante saber la pronunciación del país, de la ciudad y del, ¿cómo se dice? Cuando le dicen salvadoreño, ¿cómo se llama eso? La nacionalidad, pero hay una palabra, se me ha... Hey, there you go. Esa palabra, gentilicio, right? So, es importante saberlo porque es la cultura que estamos aprendiendo, right? So, let's see. Seoul, the gyms on the last countries, right? Language, okay? First language, okay? So, we have time just for one more couple. Una parejita más porque ya el tiempo ya no nos da. Let's see. Vamos a ver... Ana Maribel, so please be Jessica. And let's see, Romeo Antonio, please be Tim. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korean originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Mm-hmm. Okay, very nice, very good. So, we are going to continue because of the time, okay? Yo sé que todo dice, ay, yo quiero leer, pero... Vamos a hacer, la otra semana vamos a hacer unos grupos y usted va a crear su propia conversación, parecidas a las que tenemos, pero propia, ¿ok? Y la vamos a presentar, pero ya ahorita el tiempo ya no nos da. So we have right here, negative statements. Esto ya lo vimos. Mire, todo lo que nos hace falta ver, por eso no me preocupa, porque nosotros lo hemos visto de una sola vez. Cuando vimos el verbo to be, ¿se acuerda que vimos positivo, negativo y pregunta? Y aquí... lo va poniendo por separado. Esto ya usted ya lo tiene. Con la única diferencia que aquí vamos a hacer unos ejercicios. Negative statements, ¿ok? Yes, no questions. Son las preguntas del verbo to be. Mire, lo que ya vimos, mire. Ya usted sabe que para hacer la oración negativa yo solamente pongo el not. Yo digo, I am a student, positive. I am not a student, negative. Am I a student, question. Mire. Esto que tenemos aquí, ya lo vimos de una sola vez para no irlo pedaceando, ¿ok? Acá lo único que quizás le vamos a adicionar son las answers, ¿ok? Porque aquí sí lo pone, miren cómo yo voy a responder a la pregunta con el verbo to be. Usted tiene que poner cuidado que con qué sujeto le están preguntando para usted responder. No le van a preguntar, por ejemplo, no puede ser que le digan, ¿Is she a doctor? Yes, I am. No, porque no le están preguntando de usted, le están preguntando de ella. Yes, she is. No, she is not, si fuera negativo. ¿Ok? Eso es el cuidado que usted debe de tener. Fijarse con qué sujeto le preguntan, porque con ese mismo usted va a responder. So, let's see, we are going to read the examples that we have right here. Let's see, Steven Miranda, help us. Lea usted todas las negative sentences, please. Lo vamos a hacer un poquito más grande, creo que se ve mejor. I am not from New York. You are not late. She is not from Russia. She is not from Italy. She is not English. We are not from Japan. You are not Italy. They are not in Mexico. Okay, very good, very nice. Thank you, Steven. Now let's read the questions, okay? Vamos a ver. My goodness, 3 more minutes. Sí, yo creo que ya no nos da el tiempo, pero vamos a ver, tal vez nos ayuda Alexis, Alberto.
Alexis, please read the questions, okay? Las preguntas. Okay, let's see, read the question and the two answers. Vamos a leer así, mire. Are you from California? Yes, I am, or no, I am not. So, lea las primeras cuatro. Are you from California? Yes, I am from California. I am early. I am not early. Is she from Brazil? No, she's not from Brazil. Is he from Chile? Yes, he's from Chile. Okay, perfect. Thank you, sir. And let's see, continue with the next questions. Reina Esmeralda. Is it Korean? I am. Are you from China? Yes, he is. No, perdón. It is China. Are we late? You are China. Are they in Canada? They are Canada. Okay. So we are going to review the answers, okay? Porque acá está para la respuesta positive or negative, right? As an example, are they in Canada? Yes, they are, or no, they aren't, or they are not, okay? So, but we are going to review the questions and answers next week, okay? So I have just one more minute and I need to validate the attendance. Nada más quiero revisar quién no tiene asistencia y pueda que haya ingresado. Ángel Leonardo. Carlos Andrés, Claudia Xiomara. Present. Okay, Claudia Xiomara, ahí tiene su asistencia. Cynthia Allison. Elida Beatriz. And Floridalia Itzibet. Raúl Alejandro. Present. Okay, Raúl, nice. Bien, so los demás ya sabe, ¿verdad? Si no lo he mencionado es porque pues usted tiene la el attendance desde el inicio, ¿ok? So time is over. I really appreciate your camera. Sé que no es fácil estar hasta esta hora, ¿verdad? En clase es un poco cansado, pero estamos haciendo el esfuerzo, ¿right? So, no olvide su trabajo de plataforma. Si usted desea avanzar en el fin de semana, le queda un espacio de tiempo, avance. No importa que usted se adelante. Al contrario, va usted llevando una delantera, ¿verdad? Ya se queda usted solo repasando, revisando, alguna duda, aclarando, ¿ok? So, we don't have classes tomorrow. No vaya a venir mañana hasta el día lunes, mismo link, misma hora. Everything the same, right? So thank you so much for your time. Good night and see you next Monday, okay? See you next Monday. Nos vemos el lunes. See you next Monday. So bye-bye. Good night. Take care. See you. Good night. 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 Good night.